Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, debido al aluvión de preguntas que me habéis hecho sobre Cronus Max, me he visto obligado a hacer este vídeo. He agrupado un poco las dudas en familias para intentar no repetir ninguna, pero a la vez, pues seguir cubriendo todas las cuestiones que me habéis hecho llegar mediante YouTube y mediante Twitter. Por si alguien llega aquí sin saber qué es esto de Cronus Max, os dejo en la parte de abajo del vídeo y en la descripción el link al vídeo que hice ayer, pues explicando algunas de sus funciones. Así que bueno, sin más dilación, vamos ya con las preguntas. ¿Funciona el panel táctil de PlayStation 4 en otras consolas? Cronus Max es 100% configurable a tu gusto. Por defecto no tiene ningún uso en, por ejemplo, Xbox 360, pero tú puedes hacer que el panel haga de, por ejemplo, el stick analógico derecho en un juego de otra consola o incluso de la propia PlayStation 4. Una de las miles funciones que tiene Cronus Max es el poder configurar, o mejor dicho, reconfigurar cualquier botón para que realice cualquier tipo de acción, desde lo más básico que sería pues cambiar las funciones de un botón por otro, por ejemplo que el X haga de triángulo y el triángulo de X, hasta hacer que, no sé, si mantienes un segundo el botón B del mando de Xbox One, el mando pues reproduzca una combinación o secuencia de botones que hayas pues programado de antemano. Veremos esto en futuros vídeos porque es bastante complejo. ¿Funcionaría Oculus Rift en consolas con este aparato? No. Cronus Max es un adaptador de mandos, no de todo tipo de periféricos. Y la pregunta del millón, ¿funcionan los volantes? Bueno, sí, pero no. Ya hay unos cuantos que son funcionales de forma básica, pero de momento todas las configuraciones carecen de lo más importante, que es el force feedback. La compañía ha asegurado que está pues trabajando para implementarlo en los volantes más populares de PlayStation 3 y Xbox 360, o sea, los de Fanatec y los de Logitech, pero desde luego no va a ser fácil. Como ya dije en el vídeo de ayer, la gran baza de este Cronus Max es que es actualizable y personalizable. Lo que no funcione hoy no quiere decir que no lo vaya a hacer mañana. ¿Es compatible con Xbox 360 y PlayStation 3 o solo con las nuevas consolas? No solo es que sea compatible con las antiguas consolas de Sony y Microsoft, sino que de hecho el aparato se creó para ellas y posteriormente fue actualizado para las nuevas. La funcionalidad con Xbox 360 y PlayStation 3 es total, incluyendo la posibilidad de usar los mandos de las nuevas consolas en las antiguas. Sirve para las consolas, vale, pero ¿qué pasa con el PC? Pues que también sirve. Todos los mandos que funcionen en cualquier consola funcionan en PC sin ningún tipo de problemas. El ordenador los detecta como mandos de Xbox 360, pero gracias a las funciones de personalización puedes hacer que, por ejemplo, funcione el panel táctil del DualShock 4. ¿Y la Wii U o la Wii original? Pues no, estas consolas no son compatibles. Lo que sí son compatibles son los mandos de Wii y el Pro Controller de Wii U con el resto de las consolas, pero por ejemplo no puedes usar, al menos de momento, un mando de Xbox One en Wii U. El mando normal de Wii U, el de la pantalla, de momento tampoco funciona en el resto de las consolas. Aún no funciona del todo bien en PlayStation 4, pero conseguirán hacerlo perfecto. Aunque evidentemente no hay forma humana de saberlo al 100%, pongo la mano en el fuego a que sí lo van a hacer y además muy pronto. El primer paso para la compatibilidad en PlayStation 4 se dio hace muy poco y ya es bastante funcional. Desde luego, si lo quieres solo para PlayStation 4, pues para asegurarte del todo es mejor que esperes a que llegue esa compatibilidad total confirmada, pues para hacerte con él si realmente te interesa. Tengo la consola, la televisión y el sofá un poco separados entre ellos. ¿Sirve cualquier cable USB a modo de alargador? Sí, sirve cualquiera mientras sea 2.0 y creo que a estas alturas ya habrá pocos cables en el universo que no sean 2.0. Tengo unos auriculares que me compré para PlayStation 3, pero no funcionan en PlayStation 4. ¿Podría usarlos con Cronus Max? No. Como dije antes, Cronus Max es un adaptador para mandos. Me temo que tendrás que rezar para que Sony los haga compatibles con PlayStation 4. ¿Podrían Sony y Microsoft caparlo mediante actualizaciones de sus consolas? Sería técnicamente posible, al menos en el caso de Xbox One, puesto que el firmware de los mandos es actualizable. Pero Cronus Max también lo es. En mi experiencia, he tenido durante pues 5 años más o menos un adaptador de mandos de Xbox 360 a PlayStation 3 y siempre me ha funcionado sin ningún tipo de problemas después de muchísimas actualizaciones. De la misma manera, dudo mucho que Sony o Microsoft entren en el juego del gato y el ratón.
cualquier intento de caparlo pues se vería contrarrestado por una actualización del Chronos Max. Yo francamente no tengo ningún miedo al respecto. Y una cosa que he leído por ahí y es completamente falsa, Chronos Max no modifica la consola de ninguna de las maneras. Es indetectable para una Xbox o una PlayStation. Chronos Max es un mando más. Si quieren caparlo, tendrían que cambiar todo el sistema de conexión de los mandos a las consolas. Yo francamente lo veo bastante inviable. ¿Funcionan los mandos de PlayStation 3? Sí, perfectamente. No lo enseñé en mi vídeo de ayer, pero lo hacen de la misma manera que un mando de PlayStation 4, giroscopio incluido. ¿Y los de Xbox One en Xbox 360 o PlayStation 4 en PlayStation 3? Sí, hablando de mandos y consolas básicas, de forma muy general, se puede hacer cualquier tipo de combinación entre PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Cualquier mando funciona en cualquier consola, aunque recuerdo que de momento la conectividad con PlayStation 4 es limitada y no funciona del todo bien. ¿Hay que conectar por cable todos los mandos? No, pero si quieres hacerlo de forma inalámbrica necesitas, en el caso de los mandos de PlayStation, un receptor Bluetooth que no vale más de 2 euros, y en el caso de los mandos de Xbox necesitas el receptor inalámbrico para mandos de Xbox 360 en PC, que vale más o menos unos 17 euros. Este adaptador sirve para mandos de Xbox 360 y Xbox One porque usan la misma tecnología. ¿Puedes conectar más de un mando a la vez? No, esta es probablemente la limitación más grande de este Chronos Max, puesto que seguramente es bastante difícil de pensar que sea mejorable mediante actualización. Un mando por Chronos Max, sea de forma inalámbrica o con cable. Lo que sí puedes hacer, claro, es conectar un mando mediante Chronos Max y los demás de manera pues normal a la consola. Por ejemplo, en PlayStation 4, un mando de Xbox One mediante Chronos Max y 3 DualShock 4 a la consola de manera habitual. Se puede usar el ratón y el teclado, pero ¿esto no puede llegar a destrozar el juego online en consolas? Pues realmente sí, en PlayStation 3 y en Xbox 360 ya existen aparatos desde hace tiempo que permiten usar el ratón y el teclado, aunque no son ni mucho menos tan sofisticados como este. Evidentemente es un riesgo, aunque no sea algo nuevo. Es más, Chronos Max y su pues, prácticamente ilimitada capacidad para editar y configurar los mandos puede pues, acarrear quizá en ciertas situaciones que esta gente que se cree mejor por hacer trampas lo use en su favor. Algunas maldades ya se me han pasado a mí por la cabeza, aunque que se antojan, bueno, bastante complicadas, pero bueno, no quiero, digamos, centrarme ahora en eso, pero sí que es cierto que es un peligro, aunque no sea, digamos, culpa del aparato, no puedes culpar a un, no sé, herrero, por ejemplo, por hacer un cuchillo, vender ese cuchillo y que luego otra persona lo use para matar a alguien. Evidentemente, eso no es culpa del cuchillo ni del herrero, pero bueno, en fin, es un tema bastante complicado, pero sí es cierto que es evidentemente un peligro. Y para acabar, la pregunta general: ¿merece la pena el aparato? Primero decir que si solo has visto mi vídeo de ayer de Chronos Max, tan solo has visto la puntita del iceberg. El aparato de largo merece la pena por los 60 euros que vale, porque la cantidad de personalización que tiene es absolutamente bestial. Puedes hacer lo que te dé la gana, más allá de lo que es pues usar mandos de una consola en otra, o volantes, arcade sticks. Ahora, lo que tienes que preguntarte es si, por ejemplo, yo solo tengo PlayStation 4 y prefiero el DualShock 4, yo le voy a sacar partido. Las funciones que tiene desde luego valen muchísimo más de lo que cuesta, pero es lo mismo que comprarse pues un móvil de 600 euros si lo único que vas a hacer es usar el WhatsApp y mirar el correo. Tienes que comprar algo acorde con tus necesidades. Así que bueno, hasta aquí llega este vídeo de preguntas y respuestas. Seguiré casi pues monopolizando el contenido del canal con muchísimos vídeos más sobre Chronos Max durante los próximos días. Vais a ver que usar, por ejemplo, un mando de Xbox One en una PlayStation 4 es tan solo un ridículo porcentaje de lo que permite realmente hacer. Y repito, para acabar, dos cosas que bastante gente parece que las omite. Primero, Chronos Max no es un adaptador de mandos de unas consolas para otras. Esa es tan solo una de las muchísimas características que tiene. No os quedéis ni mucho menos solo con eso. Y segundo, importante, no importantísimo, Chronos Max, además de ser 100% editable a tu gusto con cualquier mando, es actualizable. Lo que hoy no funcione o funcione mal, en breve puede ser que lo haga perfectamente. Hablamos, repito, de un aparato que comenzó siendo solo compatible con PlayStation 3 y Xbox 360. Y mirad lo que es hoy. Muchas gracias. Hasta luego.